Buenos días. Damos paso a la siguiente mesa redonda sobre eficiencia energética, que será moderada por el general de brigada don Jaime Cereceda Fernández de Oruña, jefe de la Jefatura de Asistencia al Personal. Por favor. Muy buenos días. Bienvenidos a esta mesa redonda. Muchas gracias por acompañarnos ya en esta mañana. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda sobre eficiencia energética, cuarteles de la Guardia Civil hacia un destino más verde. La Guardia Civil, desde su creación, desde su fundación en 1844, ha tenido lo que se conoce ahora como una voluntad de responsabilidad social corporativa. Esto es, además del cumplimiento de la misión específica que hemos tenido, de velar por la seguridad de los ciudadanos y atender de una forma eficaz y cercana a los propios ciudadanos, pues hemos tenido una voluntad de mejoramiento de la sociedad, tanto de un punto de vista social, como económico, como medioambiental. Y a esta primigenia misión de velar por la seguridad de los ciudadanos, hemos ido añadiendo una serie de misiones, como por ejemplo la protección de la riqueza cinegética del país, que nos ha permitido recientemente ser una de las primeras policías ecológicas del mundo con la creación de las unidades específicas del SEPRONA. Pero más allá de esta historia, nos podemos remontar a lo que es la responsabilidad social corporativa, como se entiende actualmente. Y en este campo puedo decir que desde el año 2012 estamos desarrollando políticas de sostenibilidad que nos llevaron a desarrollar un primer plan de sostenibilidad 2016-2020 que estaba alineado tanto con la Estrategia Nacional de Responsabilidad Social Empresarial como con la propia Estrategia del Cuerpo. A este primer plan de sostenibilidad ha seguido un segundo plan que pusimos en marcha en el año 2021. Este plan tiene varios ejes de actuación, siendo uno de ellos precisamente el eje de actuación medioambiental. Este eje de actuación tiene una serie de compromisos, entre los cuales se encuentran dos que son muy importantes. Uno, lo que es la reducción de consumos por parte del cuerpo, todo tipo de consumos, y por otra parte, la eliminación paulatina de los residuos que vamos produciendo. Esto nos lleva a desarrollar una serie de políticas, como ha sido eficiencia energética de edificios, transformación de la flota de vehículos hacia vehículos verdes, cálculo de la huella de carbono para hacer la compensación y posterior reducción, y otra serie de medidas que iremos contando. Pero tenemos también otro eje que es muy importante dentro de este plan de sostenibilidad, que es el eje social. Un eje social que nos lleva a un compromiso de establecer alianzas tanto con otras administraciones como con empresas privadas y ciudadanos para desarrollar cada uno de los compromisos del resto de los ejes de actuación. Para profundizar en estos temas, tenemos hoy con nosotros al coronel Javier Rojero, el segundo jefe del Servicio de Acuartelamiento de la Guardia Civil, que nos hablará de eficiencia energética de los edificios. Teniente coronel Joaquín Díaz, que pertenece a la Secretaría Técnica del Mando de Apoyo, que va a profundizar precisamente en los diferentes ejes de actuación del Plan de Sostenibilidad. Y a Guillermo Bart, que es consejero delegado de Solar 360. Que es una joint venture entre Repsol y Telefónica sobre autoconsumo fotovoltaico, donde una empresa pone su experiencia en el campo de la energía y otra empresa pone su experiencia en el campo de las nuevas tecnologías. Y sin más, pues voy a dar paso al primer ponente, que va a ser Joaquín. Por favor. Entiendo que está puesto. Buenos días a todos. Yo voy a hablar de la sostenibilidad del agua civil desde el punto de vista de la eficiencia energética y la reducción de la contaminación. Como ha comentado el general, la Guardia Civil desde su... Perdón. Desde su creación en el año 1844 ha tenido una vocación de servicio socialmente responsable, teniendo en este sentido varios ejes.
Uno de ellos, la apuesta por la modernización, la innovación y la gestión eficiente de los recursos materiales y financieros. Estableciéndose como objetivo dentro de ese eje ser más eficaces en la captación de recursos y más eficientes en su gestión y mejorar de forma permanente las infraestructuras y los recursos materiales. La consecución de estos dos objetivos que les acabo de mencionar van a permitir el cumplimiento de la misión de la Guardia Civil, que es garantizar la seguridad pública y asistir a los ciudadanos de forma excelente y cercana, contribuyendo así al bienestar sostenible de dicha sociedad. En relación con ello, en el año 2012 se comenzó a desarrollar en la Guardia Civil la responsabilidad social corporativa, entendida, como ha comentado el general, el compromiso de la institución a dirigir sus acciones más allá de su misión de garantizar la seguridad pública, a la contribución de mejoramiento social, económico y ambiental. Y los motivos de esta iniciativa fueron diversos. Contribuir al desarrollo sostenible, tal y como se establecía en la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, mejorar la conexión con la sociedad e incrementar la transparencia, eficiencia y cultura de seguridad. Un hito fundamental en este proceso fue la publicación de las primeras memorias de responsabilidad social corporativa. La primera se publicó en el año 2014, las cuales abrieron la puerta al Plan de Sostenibilidad 2016-2020 y posteriormente, en el año 2021, dio paso a un segundo Plan de Sostenibilidad 2021-2025, encuadrado dentro del marco de actuación de la Guardia Civil en materia de sostenibilidad para dicho periodo. En este plan de sostenibilidad se recogen 5 ejes: gobernanza, capital humano, social, comunicación y medio ambiente, siendo este último sobre el que me voy a centrar. El propósito del eje de medio ambiente es que en el servicio de la Guardia Civil, velando por el medio ambiente, la institución y sus componentes estarán plenamente alineados con los objetivos de desarrollo sostenible a través de la reducción de la contaminación, la mejora de la eficiencia energética y cuantas acciones corporativas e individuales coadyuven a la consecución de dichos objetivos. Para avanzar hacia los logros que se pretenden, se cuenta con un comité de sostenibilidad y se ha creado además una red de apoyo a la sostenibilidad con más de 150 puntos distribuidos dentro de la estructura periférica de la Guardia Civil, para dar con ello sustento a las más de 2.000 unidades del cuerpo, a las que se ha dotado además de herramientas tecnológicas que dan lugar a fluidez, inmediatez y recursos necesarios para una eficiente implementación de las actuaciones. Se ha puesto en marcha también el denominado entorno colaborativo, que permite el intercambio y comunicación directa entre todos los miembros de la red de apoyo sostenible. En cada uno de los ejes mencionados anteriormente se han definido 5 compromisos. Por cada compromiso adoptado se han establecido 2 áreas de actuación a nivel interno y dentro de cada área de actuación una serie de desempeños sobre los cuales se rendirá cuenta respecto a los logros alcanzados. Dentro del mencionado eje 4 de medio ambiente, los compromisos adoptados son de transformación digital, así para lograr una mayor eficiencia de los servicios TIC que presta la Guardia Civil y la paulatina transformación de los procesos de gestión internos telemáticamente, es necesario mejorar la capacitación en estas tecnologías y el resultado, además del incremento de la productividad, será la paulatina reducción del uso de papel hasta lograr la meta de papel cero. Otro compromiso es la disminución de consumos. La sostenibilidad energética es una preocupación de todas las administraciones públicas y también de la Guardia Civil. Se debe realizar un esfuerzo para la disminución de consumos eléctricos y agua mediante la transformación de la iluminación de las instalaciones con medios más eficientes, el control de suministro de agua y el diseño de edificios y su restauración con los estándares de eficiencia energética más rigurosos, fomentando el uso de fuentes de energía alternativa. Se debe además optimizar la gestión de las instalaciones energéticas, recuperando las inversiones a través de los ahorros en el medio y largo plazo. Es imprescindible para ello una política de sensibilización energética para fomentar hábitos de conducta enfocados al ahorro energético. La Guardia Civil se ha comprometido a llevar a cabo un control de consumos eficaz que permita valorar las medidas adoptadas para alcanzar los fines propuestos en este campo. Otro compromiso es la reducción de contaminación. Está muy relacionado con el compromiso anterior y debe ser la reducción de gases de efecto invernadero, tanto que se produce con los vehículos como el producido por las calderas de calefacción, entre otros sistemas. Se fomentará, por lo tanto, la paulatina transformación del parque móvil hacia modelos menos contaminantes, adaptando las instalaciones a las necesidades de vehículos eléctricos. Los sistemas de calefacción en las nuevas instalaciones deben basarse en tecnologías limpias y deben tenderse a la transformación de los existentes basados en combustibles fósiles, fomentando la adquisición de energía renovable y todas las medidas que faciliten este objetivo.
compromiso 4, la gestión de residuos. La gestión de residuos se está mejorando, impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. Y esto se consigue principalmente mediante un reciclado de alta calidad de estos residuos basado en una adecuada separación. Este reciclado de alta calidad está siendo impulsado en las instalaciones del cuerpo, fomentando los procedimientos que impulsen esta operación por parte de los componentes de la institución y de los familiares que viven en acuartelamientos, como por ejemplo a través del compostaje doméstico o comunitario. Y el último compromiso de este eje es la conservación de la biodiversidad, en la que hay que destacar el esfuerzo de la institución por parte del SEPRONA, con el que existe un compromiso, siendo consciente de la necesidad de conservar la capacidad que tienen los ecosistemas y la biodiversidad que albergan para mantener el bienestar humano. Dentro de este marco de actuación se están desarrollando varias líneas de actuación, como son fomentar nuestra participación en proyectos de I+D+I, gestionar de forma eficiente los recursos asignados, mejorar la eficiencia energética de nuestras infraestructuras y equipamientos, ser más eficientes en la gestión de los recursos que tienen incidencia en el medio ambiente, optimizar la obtención de los recursos a gestionar y fomentar la compra verde. Durante el año 2021 se ha reducido el consumo de los suministros comunes, en este sentido a través de campañas sobre consumo responsable de agua y de medidas sencillas y constantes, se ha logrado reducir en aproximadamente 77.000 litros el consumo de agua respecto a 2019. Continuamos además trabajando en la administración sin papeles, teniendo un punto de inflexión en el año 2021, en el que se disminuyó significativamente la entrega de papel, tanto blanco como reciclado, a las unidades de la Guardia Civil. Por lo que respecta al consumo y eficiencia energética de los edificios, la evolución de los consumos derivado del uso de diferentes energías durante los últimos 6 años ha seguido también una tendencia de reducción y racionalización del consumo, registrándose un descenso medio conjunto de aproximadamente el 40% de los consumos energéticos, eléctrico, de carburación y gas. En cuanto a la reducción de emisiones, vertidos y residuos, la política de control y reducción de las emisiones de CO2 también ha permitido rebajarlas nuevamente con respecto al año 2020. Mantenemos las medidas de ahorro ligadas al transporte y la movilidad. De hecho, el consumo de combustible también está descendiendo con respecto al año 2020. Así, en los últimos 5 años, el consumo de combustible se ha visto reducido, aunque un 0,84%, un pequeño porcentaje, pero bueno, por algo hay que empezar. Y por otro lado, en el marco de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, continuamos incluyendo criterios medioambientales en la contratación pública, dentro del Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado. En todos los contratos de suministro se exige al adjudicatario, desde la entrada en vigor de la actual Ley de Contratos del Sector Público, un plan específico que implemente durante la ejecución del contrato un procedimiento que asegure que los productos y acabados empleados en la fabricación no contienen concentraciones de sustancias perjudiciales para la salud. Así, un ejemplo, en los contratos tramitados durante el año 2021 ejecutados en el 2022 correspondientes al suministro de prendas para alumnos de nueva incorporación y para la reposición de prendas en general, se ha incluido como criterio objetivo de adjudicación, con un baremo de un 10%, el uso de fibras procedentes de reciclado de productos, dentro de la nueva filosofía de economía circular. En relación con las anteriores líneas de actuación, algunas de las acciones que se están llevando a cabo son las siguientes. Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation, se están llevando a cabo actuaciones en materia de transición energética en los ámbitos de infraestructuras y movilidad, así como actuaciones en materia de competencias digitales. Dentro de este plan, se contempla un plan de transición energética de la Administración General del Estado, que está dirigido a fomentar la rehabilitación energética de los edificios, la mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras consumidoras de energía, la movilidad sostenible y el despliegue de energías renovables térmicas y eléctricas en la Administración. Guardia Civil, en materia de edificios, está ejecutando 102 actuaciones en tantos acuartelamientos por importe de 132 millones de euros y están dirigidas a renovar energéticamente las superficies con el objetivo de ahorrar un mínimo del 30% de energía primaria. Por lo que respecta a la movilidad, está prevista la adquisición de 1.500 vehículos de etiqueta cero emisiones por importe de 61 millones de euros, así como el suministro e instalación de 1.500 puntos de recarga aproximadamente por importe de poco más de 9 millones y medio de euros. En cuanto a las competencias digitales, se están tramitando
expedientes para formación en competencias digitales por importe de 15 millones de euros, con el objetivo de formar un mínimo de 5.375 guardias civiles a través de convenios con distintas universidades. Y además se han recibido ordenadores portátiles, 3.440, por parte de la Secretaría General de la Administración Digital. Respecto a la huella de carbono, por parte de Guardia Civil se está ejecutando un proyecto estratégico de cálculo de huella de carbono, reducción y compensación, mediante proyecto de absorción de CO2, integrado en el plan de sostenibilidad mencionado anteriormente. Así estamos en contacto con la Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático, dependiente de la Oficina Española de Cambio Climático, a efecto de desarrollar un cálculo en los alcances 1 y 2 de la huella de carbono, que culminará con la posterior inscripción en el registro de cálculo de huella de carbono, reducción y compensación mediante proyecto de absorción de CO2. Posteriormente se planteará un plan de reducción y actualmente es lo que se está elaborando. Respecto a la gestión energética de la Guardia Civil, para el desarrollo de todo lo que he comentado anteriormente, la Guardia Civil desde el año 2007 cuenta con una red de gestión energética que está compuesta por responsables energéticos de edificios, los cuales actúan bajo la dependencia de un gestor energético de la Guardia Civil. El gestor energético está representado por un general, el general jefe de la Jefatura de Servicios de Apoyo, que es el responsable a nivel institucional de la gestión, control y mantenimiento de los medios materiales asignados al cuerpo y, en particular, de material móvil, equipamiento policial, armamento e infraestructuras. Los responsables energéticos están dados de alta en el Sistema Informático de Gestión Energética de Edificios de la Administración General del Estado, SIGE, donde se reportan periódicamente la información en materia energética de los edificios bajo su responsabilidad. Y una idea de volumen de información la da el hecho de que la Guardia Civil cuenta con más de 2.300 edificios dados de alta en este sistema. Y por último, mencionar los retos a los que se enfrenta la Guardia Civil en materia de eficiencia energética, que serían, por un lado, la situación de partida. No es prácticamente cero, pero vamos, está muy en sus inicios, lo que nos lleva a una necesidad de una gran inversión inicial, con una disponibilidad presupuestaria limitada y un elevado número de necesidades, las cuales es necesario, por lo tanto, priorizar. Y de ahí la importancia que tienen los fondos extrapresupuestarios finalistas, como por ejemplo los que he comentado antes de Next Generation. Otro reto es las características del despliegue y tipo de servicio prestado por la Guardia Civil. Se trata de una institución de gran envergadura que hace necesario contar con un plan de sostenibilidad que la haga viable, poniendo con ello además nuestro granito de arena en la reducción del impacto medioambiental y así contribuir al crecimiento económico mediante la reducción de vulnerabilidades. Y otro reto a la hora de afrontar la eficiencia energética es el elevado número de infraestructuras, así como de medios materiales. Tenemos más de 2.000 inmuebles y un parque móvil de más de 19.000 vehículos, además de más de 50.000 ordenadores. Y por mi parte esto es todo y nada, muchas gracias por su atención. Gracias, Joaquín. Dale, siguiente. Buenos días, ya casi buenas tardes. Tal y como me ha presentado el general, soy el coronel Javier Rojero, en estos momentos segundo jefe del Servicio de Acuartelamiento de la Guardia Civil. Y el título de esta ponencia es La Guardia Civil hacia cuarteles más verdes, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a tratar de contextualizar qué pretendemos con esto. Primero, esta diapositiva, lo que más me interesa reflejar, porque es un dato que nos condiciona, como veremos un poco más adelante, es que ejercemos nuestras funciones en prácticamente todo el territorio nacional. Si hablamos de las cualidades que definen a la Guardia Civil, que va policía integral, proyección internacional, bueno, a mí me gusta remarcar dos. Una, la cercanía al ciudadano y luego la capacidad de adaptación. ¿Qué entendemos por cercanía al ciudadano? Bueno, pues lo que estáis viendo en la pantalla. Estamos hablando de que estamos presentes en el 83% de los municipios, lo cual supone prácticamente un 84% del territorio nacional.
Estamos hablando de más de 2.250 unidades, pero en infraestructuras estamos superando la cifra de 2.600. Eso, claro, quiere decir que cualquier cosa que hagamos, si lo hacemos bien y todos a una, repercute de forma importante en el global de la Guardia Civil y, por lo tanto, incluso hasta del Ministerio del Interior. Aquí. ¿Cómo entendemos la sostenibilidad energética? Bueno, pues los tres pilares que contempla prácticamente cualquier documentación o manual existente al respecto. Estamos hablando de, lo primero, concienciarnos en cuanto al ahorro de energía y la reducción de la huella de carbono. Es que es lo básico, es lo principal. Si no nos lo creemos nosotros mismos, es muy difícil que se lo podamos hacer creer a otros, ¿no? Entonces, tenemos que empezar desde lo más alto de la cúspide de la estructura de la Guardia Civil hasta los usuarios finales, que es todos los componentes de la institución que prestan sus cometidos en este cuerpo, ¿no? Por supuesto, también con la construcción y rehabilitación sostenible de edificios. Tal y como ha comentado mi compañero, efectivamente, y gracias al aporte de los fondos europeos, pues está haciendo actuaciones en más de 102 acuartelamientos para mejorar sus condiciones de coeficiencia energética, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de contribuir a ese ahorro. Por supuesto, todo lo que se construya nuevo, ya tenemos que seguir esos parámetros, ¿no? De que sean edificios lo más sostenibles posibles. Y, por supuesto, con una reducción del uso de combustibles fósiles que conlleva el incremento hasta cierto punto de la flota de vehículos eléctricos. Pero claro, todo esto tenemos que hacerlo sin menoscabo de la eficacia operativa de la Guardia Civil. Hemos de tener presente que nuestra prioridad sigue siendo el servicio y la atención al ciudadano. He puesto un par de diapositivas de normativa que no me voy a entretener nada. Es decir, únicamente que, como no puede ser de otra manera, partimos de directivas de la Unión Europea para desarrollar la normativa estatal e incluso posteriormente que se desarrolle la normativa de carácter autonómico. Si abordamos ya esas tres fases que he comentado, si nos detenemos en la concienciación del ahorro de energía, ¿cómo lo hacemos? Pues, en primer lugar, campañas divulgativas, edición de carteles con mensajes de buenas prácticas en materia energética, creando un portal de consumidor, cursos de formación en buenas prácticas energéticas y publicación de guías y trísticos sobre ahorro y en eficiencia energética. Vamos a ver, esto que parece muy obvio, e incluso a veces pues, nos deambulamos por nuestras dependencias y vemos póster o carteles, incluso animándonos a usar las escaleras porque aparte de ahorrar energía mejoramos nuestra salud, en fin, todo eso contribuye a que se vaya creando una conciencia dentro de la institución, a que todos vayamos asimilando conceptos y a que todos vayamos autoeducándonos en que, repito, hay que creerse el mensaje, es decir, tenemos que ser conscientes de que hay que ayudar al planeta, de que hay que reducir costes y que la manera correcta es siguiendo esas pautas que se marcan. Si abordamos la fase de construcción y rehabilitación sostenible de edificios, bueno, pues lo primero, y repito, quiero volver a mencionar que tenemos más de 2.600 infraestructuras. Hay que realizar auditorías energéticas. Tenemos que saber qué inventario de instalaciones energéticas tenemos, que las tenemos muy variopintas, desde centros de proceso de datos, edificios de oficinas, de todo tipo. Hay que hacer una diagnosis de cómo estamos ahora y cuáles son las soluciones de mejora e incluso revisar lo que es los modelos de mantenimiento para que incluso sin necesidad de tener que cambiar tecnologías, porque es evidente que no se puede hacer un cambio radical de todo casi de forma instantánea, pero sí que si se hace una buena labor de mantenimiento de nuestras infraestructuras, se puede ya lograr importantes ahorros de consumos. En este punto es importante resaltar la mejora del aislamiento de la envolvente térmica de los edificios, fachadas, ventanas. Son actuaciones limitadas
que, por supuesto, llevan un coste económico, pero que es asumible, que incluso en cuanto a generar una paralización de la actividad de esa infraestructura, tienen una incidencia mínima, porque son elementos que se colocan de forma muy rápida. Si hablamos de lo que son las ventanas o incluso si estamos sobre la fachada, estamos hablando de que al mismo tiempo que se hace ese aislamiento exterior, la infraestructura puede seguir funcionando. Entonces, son formas relativamente económicas, y entiéndame cuando hablo de relativamente económicas, en el mundo de las infraestructuras todo cuesta un pastizal. Entonces, cuando hablo de relativamente económicas, no estamos hablando de que esto con 4.000 eurillos lo arreglo, ¿no? Pero que son asumibles y se pueden acometer, e insisto en que precisamente con ese aporte de fondos europeos, de hecho ya se está haciendo actuaciones en más de 102 acuartelamientos. Renovación de los sistemas relacionados con la energía, climatización, ventilación, instalaciones eléctricas, iluminación tipo LED. Bueno, en esto la Guardia Civil también está dando un salto muy importante, porque se está haciendo un verdadero esfuerzo en cambiar las luminarias. Lo mismo, son cosas de bajo costo, pero claro, que cuando lo multiplicas por 2.600 infraestructuras y con todas las luminarias que está dentro, pues lógicamente conlleva unos gastos, un costo. Hay que planificarlo, hay que asumirlo en varios años, pero se está haciendo. Hay una apuesta decidida por pasar toda la iluminación a que sea tipo LED, porque es un consumo y un ahorro importante. Lo mismo si hablamos de los elementos de climatización en cuanto a aparatos de aire acondicionado, calderas. Bueno, pues todo lo que es la ofimática e incluso electrodoméstico, también se está tratando de, lógicamente, que la tendencia sea adquirir todo lo que tenga clasificación energética A o A+, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos granitos de arena que se van aportando, todos contribuyen a que logremos ese ahorro energético, que además es dinero que está ahorrando el Estado y dinero que se puede reinvertir en otras cosas más necesarias, por supuesto, incluso dentro de la institución, que tenemos muchísimas necesidades. Por supuesto, también hay que abordar la integración de energías renovables, pues bueno, energía solar o fotovoltaica, geotermia, aerotermia, en fin, las nuevas tendencias que hay en cuanto a aporte de energía, ¿no? Pero un cuartel no solo son los ladrillos, el cemento, la cubierta, ¿no? Esas paredes. En un cuartel trabajan personas que emplean equipos informáticos, equipos de transmisiones y otro tipo de equipos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de nuestro servicio de criminalística. Pero lo que sí es común en todos los acuartelamientos es el uso de vehículos, de vehículos policiales. Se está efectuando un incremento de la flota de vehículos eléctricos, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis unos datos, ¿no? En el 2022, lógicamente, hay una apuesta importante también con aporte de estos fondos europeos, que además esos fondos solo se pueden dedicar a la adquisición de este tipo de vehículos eléctricos. Y creemos que es importante, pero realmente al final, ¿qué hemos transmitido a la sociedad? Pues a la sociedad le hemos... No ha ido. Ahora sí. A la sociedad le hemos transmitido, pues, a priori, según reflejan los medios de comunicación, polémica, ¿no? Por los coches eléctricos nuevos, que están parados por falta de cargadores. Bueno, no ha sido exactamente así, ni muchísimo menos. De hecho, todos los vehículos eléctricos que se han adquirido han tenido la posibilidad de efectuar carga de una forma u otra, bien con los puntos de recarga, que ahora mismo se están instalando, puedo decir que a miles en todo el territorio nacional. Por supuesto, conlleva un tiempo el ir instalando todos esos puntos de recarga, pero los vehículos venían, por supuesto, con sus cargadores, con una fórmula u otra, ¿no? Más rápida la carga o más lenta, pero todos tenían posibilidad de carga. Por lo tanto, a la pregunta si esos titulares de prensa es la realidad o se perjudica el servicio al ciudadano, pues tenemos que responder que no, pero no porque... No porque sea un no sin ninguna justificación. Es que en la siguiente diapositiva lo podemos ver muy claramente. Tenemos un total de 601 vehículos eléctricos. Es un 3,2% del total. Estamos hablando de más de 19.000 vehículos con los que cuenta la Guardia Civil. Estos vehículos eléctricos, ¿en qué se están utilizando? Bueno, pues
servicio en recintos cerrados como puertos y aeropuertos. Vamos a ver, creo que todos somos conscientes de que instalaciones portuarias o aeroportuarias, por las dimensiones que tienen, por los perímetros, el número de kilómetros que tienen, pues es inasumible patrullarlos a pie y mucho menos atender a una incidencia de forma reactiva porque haya habido una intrusión no autorizada. Hace falta vehículos. Para este tipo de sitios, los vehículos eléctricos son perfectamente aptos. Seguridad en edificios públicos. Si nos damos un paseo por la Castellana o otras zonas de Madrid, veremos que hay edificios públicos protegidos por la Guardia Civil y en todos esos edificios podemos ver vehículos bicolores de la Guardia Civil que están para los relevos, para dar seguridad, porque llevan equipos incluso de perturbador de ondas y demás, en fin. Y son vehículos que están parados o haciendo cortos recorridos. Atención y protección a víctimas biogen. Labores de apoyo a servicios de seguridad ciudadana o servicios logísticos y burocráticos a nivel provincial o interprovinciales concretos. Tengo que hacer gestiones en el juzgado, hay que llevar esto a no sé dónde. En fin, estamos viendo que hay un montón de cometidos que no hay que hacer ni 500 kilómetros, ni hay que circular a 190 kilómetros por hora, que por otra parte nadie debería circular esas velocidades porque lo prioritario es respetar los límites de velocidad para que luego no tengamos accidentes y nos quedemos sin vehículos y lo que es peor, que nos quedemos sin agente, que muchas veces se juegan la vida en persecuciones que a lo mejor habría que analizarlas. A lo que voy es que todos esos vehículos eléctricos que se pueden emplear en todos estos cometidos facilita que vehículos de combustión que se estaban empleando para estos cometidos pues se puedan emplear para otros cometidos en los que sí es imprescindible disponer de una capacidad de desplazamiento a lo mejor superior a 400 kilómetros o que tengan que funcionar de forma ininterrumpida 12 horas, en fin. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, creo que sí que tienen una utilidad. Y repito que además están adquiridos con fondos europeos que obligan a adquirir ese tipo de vehículos. ¿De qué otra forma puede colaborar la Guardia Civil con la sociedad a fomentar la sostenibilidad y el ahorro energético? Bueno, pues una fórmula que se está poniendo de moda, que es las comunidades energéticas locales. Tienen personalidad jurídica, son una especie de, bueno, son asociaciones, ahí lo tenéis, están compuestos por personas físicas o pequeñas y medianas empresas, personas jurídicas incluso, entidades locales, pero la administración estatal autonómica no pueden formar parte de estas asociaciones. ¿Qué nos están requiriendo? Utilizar las cubiertas de los acuartelamientos del cuerpo, es decir, el cuartel de la Guardia Civil tiene unas cubiertas que pueden superar los 500, 600 metros cuadrados. Son cubiertas que son aptas para la instalación, a lo mejor, de paneles solares o fotovoltaicos. Y estas asociaciones lo que quieren es emplear esa cubierta para poder proporcionar energía limpia, a sus asociados, vecinos, pequeños comerciantes, pequeñas empresas. ¿Cuál es el beneficio que obtiene la Guardia Civil? Bueno, primero hay que decir que esto a la Guardia Civil no le costaría nada. Es decir, estas comunidades energéticas son las que se encargarían de los estudios técnicos, porque lo primero que hay que comprobar es que la cubierta, el forjado, la estructura aguante el peso de toda la instalación de placas solares. Todo ese estudio, la instalación, los seguros de daños, de responsabilidad civil, el mantenimiento, todo eso correría a cargo de las comunidades energéticas. Además, la Guardia Civil, ¿qué obtiene? Obtiene un 30% de reducción en el consumo eléctrico, tanto de dependencias oficiales como de los pabellones. Bueno, pues teniendo en cuenta que sería a coste cero y supone un 30% de reducción del consumo, pues a priori es una fórmula que a la Guardia Civil le interesa. ¿Cómo se puede materializar este tipo de colaboración? Porque ya hemos comentado que la Guardia Civil per se, como administración estatal, no puede formar parte de esas comunidades energéticas. Lo que sí podemos hacer es concesiones de maniales de nuestras cubiertas. Teniendo en cuenta que estas comunidades no tienen ánimo de lucro y que tienen un interés público,
podríamos incluso ir a la opción de una adjudicación directa, que es la fórmula que se está empezando en los tres proyectos pilotos que ahora mismo hay puestos con las zonas de Galicia en un acuartelamiento, Cantabria en dos y en la Comunidad Foral de Navarra con otro acuartelamiento, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Repito, ahora mismo tampoco hay una aluvión de peticiones, entonces, bueno, creo que vamos a poder analizar esta situación de forma pausada y con calma y ver si realmente al final es un beneficio o no. Por lo tanto, por ir resumiendo, no quitar tiempo al otro ponente y luego incluso poder abrir un turno de debate, únicamente, pues, a modo de conclusiones, idea fuerza, como queramos llamarlo, resaltar el esfuerzo que se está haciendo en concienciación y formación del personal en materia de ahorro energético, la puesta en marcha con fondos propios y europeos de un plan de mejora energética en más de 100 edificios de la Guardia Civil, la inversión en instalaciones y uso de energías renovables y menos contaminantes que se está haciendo, y esa incorporación del vehículo eléctrico a la operativa de la Guardia Civil, pero sin mermar la calidad del servicio al ciudadano. Repito, todos los vehículos eléctricos de la Guardia Civil tienen posibilidad de recarga. Ahí lo tenéis los datos, ¿no? De los puntos de recarga que se van a instalar. Y esto me gusta resaltarlo porque volvemos a que, en fin, que nuestra prioridad es la atención al ciudadano, el poder dar un servicio de calidad. Y si para ello tenemos esta opción de incorporar estos medios, que además nos suponen un ahorro energético y el emplear energías renovables y que, bueno, pues estamos colaborando al final que este planeta tenga un poco más de calidad de vida, pues yo creo que siempre es positivo. Por lo demás, pues luego ya, si hay turno de preguntas, pues quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias. En primer lugar, dar las gracias a la Guardia Civil por invitarnos, por permitirnos presentar hoy no solo Solar 360, sino un poco lo que vamos a tratar de explicar es en qué ha consistido el proyecto piloto que hemos lanzado recientemente en uno de los cuarteles y cómo encajaría eso con lo que va a venir en el sector energético, ¿vale? Entonces, voy a ir un poco rápido porque tenemos poco tiempo y la parte más interesante creo que viene hacia el final de la presentación. Básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? El mercado que tenemos a día de hoy es precio de la luz subiendo y bajando, disparado para arriba, para abajo. Vemos una conciencia medioambiental mucho mayor a la que teníamos y unos precios que permiten la accesibilidad a energía solar, sobre todo de autoconsumo, eso que es una instalación propiamente puesta en casa, etc. Si nos quedamos solo ahí, si nos quedamos solo en, oye, quiero aprovechar el trozo de cubierta que tengo, quiero aprovechar una cubierta que tengan en un garaje o quiero aprovechar para hacer ahorro en casa, estaríamos quedándonos muy abajo en lo que realmente está sufriendo el sector energético a día de hoy. El sector energético está pasando de tener plantas muy grandes de generación, de centrales nucleares, saltos de agua enormes, etcétera, a un sistema completamente desagregado y disperso de generación, que puede ser desde microhidráulicas, pequeñas zonas eólicas, fotovoltaicas pequeñitas, incluso pues, disponer en casa. Y todo eso tiene un efecto, digamos, descendente, que al final lo que hace es que el propio consumidor pasa a ser capaz de generar su propia energía. Es lo que en inglés conocen como prosumers, que es productor y consumidor a la vez. Es decir, puede empezar a interactuar en el mercado energético. Es verdad que España, en este caso, está un poco retrasada en cuanto a legalidad para permitir esto, pero países como pueden ser nórdicos o Inglaterra, Holanda, etcétera, permiten a los consumidores participar en el mercado intradía, ¿vale? Pues, con todo esto es por lo que en su día nace Solar 360, que obviamente ofrece cualquier tipo de servicio que puedan venir ofreciendo el resto de sus competidores. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una instalación fotovoltaica que tiene un inversor. El inversor es lo que nos permite utilizar la energía que se ha generado por los paneles y a partir de ahí pues puede haber batería o no y se utiliza para el autoconsumo. Esto es realmente fotovoltaica. Una instalación fotovoltaica es muy sencilla. Pero nosotros quisimos y propusimos a la Guardia Civil hacer un proyecto piloto. ¿Por qué? Porque pensábamos que lo interesante realmente era ver los números
en un cuartel, ver los números de verdad y ver la monitorización, ver todo el sistema de cómo funciona, qué horas, etcétera, ¿no? Entonces, se hicieron dos propuestas para un cuartel en Ciudad Real, uno con batería y otro sin batería. En ambos casos se instalaban 16 módulos, algo más de 7,3, alrededor de 7,3 kilovatios pico, y con eso se tenían las diferentes situaciones. Vemos que sin batería vertíamos a la red casi 6 megas a lo largo de un año, pero que una vez que poníamos batería se podía aprovechar y solo vertíamos 3,7 megas. La diferencia, obviamente, al tener la batería, obviamente es más cara, supone un desembolso más alto, pero permite hacer un uso mucho mayor de la energía. Y esto es muy importante porque al final, como decía antes, la disponibilidad, la capacidad de almacenamiento y de generación que tiene en este momento la Guardia Civil como antes han mencionado, los 2.800 acuartelamientos y los casi 20.000 vehículos, es muy importante. Es muy importante. De ahí que para nosotros, aparte de haber sido una oportunidad de poder mostrar todas nuestras capacidades, creemos que se puede permitir. Entonces, entrando más en detalle, pues podemos ver, sin batería obviamente, seguiría, en azul son los consumos actuales en los diferentes periodos y en naranja cómo quedarían. Y se ve obviamente el efecto de la batería. La batería automáticamente en P1 y en P2 desaparece el consumo, automáticamente. Quedan residuales porque siempre hay épocas en las que puede llover más o puede haber climatología que durante 5, 6, 7 días la planta prácticamente no genere, pero es prácticamente residual. Pero todo esto con una monitorización que permite no solo tener gráficas de lo que estás generando, sino gráficas desglosadas por hora, por cuarto horarias, que es con lo que se suele trabajar en el sector energético, y todo esto, además, agregable. Es decir, este es el modelo de lo que está actualmente funcionando en la casa cuartel, pero obviamente se podría ver por comunidad autónoma, por región, por el código postal. O sea, se permite infinidad de trabajos, ¿no? Obviamente el mantenimiento está incluido. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero realmente, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué creemos que es tan importante este piloto y a dónde les puede llevar, ¿no? No solo es qué hago con la información que tengo, sino qué trabajo, qué puedo cambiar en mi día a día, en mis rutinas, en mis formas de actuar en el día a día para aprovechar todavía más esa energía, sino que lo estamos viendo ya para la gestión, en lo que llamamos el EMS, Energy Management System, con vistas a lo que se conoce como Virtual Power Plants. Y es que tú agregas toda la capacidad de todos los cuarteles para trabajar y para participar en el mercado energético. Y ahora explicaré un poco más, y es la parte que creo que es lo más importante de este proyecto piloto, ¿no? Nosotros con lo que tenemos ahora somos capaces de dar información o previsiones de qué es lo que va a consumir o cuánto va a ahorrar. Podemos, ¿por qué? Porque somos capaces de comparar semanas contra semanas, meses contra meses, intraanuales, etcétera. O puedes ir al EMS. El EMS es directamente centro de control que te propone cosas que puedes cambiar. Y si oye, estás haciendo un pico aquí y aquí tienes generación. No puedes mover nada de este ahora a esta hora. O te puede incluso dar recomendaciones de apagar algún electrodoméstico o enchufarlo. Es decir, tenemos proyectos con supermercados en los que nosotros controlamos los congeladores. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando la energía es barata, ponemos a funcionar el congelador. Le bajas la temperatura mucho, a lo mejor hasta menos 28 grados. ¿Para qué? Para que la inercia térmica del propio congelador le permita cubrir las 2-3 horas que luego va a ser muy cara la energía. Suele ser en invierno entre las 5 y las 8 de la tarde. Entonces, con ese tipo de actuaciones es con los que de verdad empieza a tener sentido no solo controlar lo que estás generando, sino controlar la batería, controlar tus rutinas y hacer un uso mucho más inteligente de la energía, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, ¿qué te puede dar? Pues avisos de alerta,
pérdidas de comunicación, pero también te puede dar estimaciones de, para los meses siguientes, patrones, puedes hacer KPIs, se pueden comparar diferentes estructuras. Una vez que saltamos al EMS, básicamente hay tres funcionalidades. Uno que es el load shifting, que llaman, que es lo que decíamos antes, oye, muevo una cosa, algo que hacía, es decir, si cargaba los coches a las 8 de la tarde, los paso a las 12 del mediodía, o intento mover la mitad, o en la hora de la comida. Luego tienes el control inteligente, que es lo que comentaba antes de los aires acondicionados y demás, y luego el power peak. Actualmente, lo que tratamos de hacer con la batería también es hacer pruebas para reducir la potencia contratada en los diferentes clientes para los que trabajamos, ya sea un supermercado, ya sea una fábrica. ¿Por qué? Porque al final estás pagando por tener una gran capacidad, una gran potencia, en horas en las que a lo mejor solo lo utilizas un 20% de ese tiempo. Entonces, como la potencia es relativamente cara, sobre todo cuando subimos a potencias altas, como pueden ser data centers, como pueden ser grandes centros que tengan, pues, piscinas cubiertas, gimnasios, etcétera, automáticamente actuar sobre esos picos de consumo te genera también ahorros, no solo por el ahorro de la energía que has generado, sino por el ahorro de ese pico. Y todo esto, y aquí es la parte que es un poco más complicada, pero intentaré explicar, es para poder ser capaz de trabajar o interactuar con el mercado energético. ¿Cómo funciona el mercado energético? El mercado energético, aparte de los contratos que tú puedas firmar de energía a largo plazo, que es tradicionalmente conocidos como PPAs, tú lo que dices es, en el día de hoy tienes que hacer tu previsión de lo que vas a consumir al día siguiente, ¿vale? Con eso tú haces una previsión a 24 horas y OMIE, que es el organismo que lo controla, te mete tu demanda. Luego existe un intermedio que es el mercado intradía. Es decir, si tú has previsto que entre las 10 y las 11 ibas a consumir 100 megavatios y solo has consumido 95, tú esos 5 megavatios los puedes vender. Y ahí es donde entra lo que llaman las Virtual Power Plants, y es la capacidad para, agregando todas las baterías que habría o las diferentes posibilidades que tengas, participar en ese mercado. Y entonces, obviamente, empiezas a jugar a una liga diferente. Para que os hagamos una idea, es el requisito que pone Red Eléctrica en España para entrar en ese mercado es un megavatio. Un megavatio con la batería que se ha instalado en el proyecto piloto serían 60 cuarteles. Es decir, con controlar 60 cuarteles, la Guardia Civil ya tendría la capacidad de entrar en el mercado intradía energético. Y ahí es donde realmente creemos que es para lo que hemos hecho el piloto, para lo que queremos ir poco a poco mostrando esta información y preparando a la Guardia Civil para lo que sería, aparte de las medidas que se han comentado, permitirle también hacer una participar en el mercado, porque va a llegar en 1, 2, 3, 4 años sin ninguna duda. No sé si lo he explicado muy rápido y he desordenado mucho la cabeza o no, pero bueno, estamos aquí para más preguntas o para cualquier duda. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Estamos en tiempo, pero no obstante, si hay alguna pregunta, alguna cuestión para nuestros ponentes. Bueno, pues si no pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta no sé si es para la Guardia Civil o para Guillermo Bar de Sola 360, pero recientemente estoy viendo en muchas carreteras del sur de España una señal que dice lince en carretera. No sé si es, evidentemente están con paneles fotovoltaicos para alimentar la señal luminosa. No sé si realmente tienen sensores también de presencia, pero es seguro que cualquier conductor que ve eso frena y va más cauteloso. ¿No hay ningún piloto de la Guardia Civil para exportar eso a través del Seprona o tal? Ya no sea un lince, sea un corzo, un ciervo, un urogallo, cualquier animal en un futuro y sobre todo por las noches para tener sistemas que detecten y alerten a los conductores de este tipo de situaciones. No, voy a responder yo y por proximidad, porque he sido coordinador del Seprona en la Comandancia de Madrid. Y algo, no, ahora mismo no existe
que yo tenga conocimiento de pero no lo puedo asegurar 100%, pero bueno, de las últimas veces que yo he hablado con compañeros del Seprona, no existe ningún proyecto en la Guardia Civil para detectar la presencia de ese tipo de animales, de fauna, y producir una alerta en las vías de comunicación. Eso normalmente se encarga la DGT, ¿no?, de ese tipo de señalización. Y no obstante, lo que sí es cierto es verdad que es una, bueno, pues es una idea muy buena y quizás se podía generalizar y extender, porque es verdad que tenemos, por ejemplo, hay provincias como es Soria, por poner un ejemplo, que tienen una muy alta siniestralidad en carreteras de colisiones con corzos, con, en fin. Entonces, bueno, pues hay zonas y además son una especie de puntos negros que efectivamente se conoce, se sabe, los compañeros de la agrupación de tráfico eso lo tienen muy estudiado, y es verdad que pues, quizás poniendo ese tipo de sensores, que además efectivamente se retroalimentan con pequeños paneles fotovoltaicos y demás, o sea que podría ser algo a tener en cuenta, y cuando hable con mis compañeros se lo transmitiré, porque sí puede ayudar a que el conductor, pues que ya de por sí debe ir atento a todo lo que le pueda surgir durante la conducción, pero bueno, si recibe una alerta en forma de señal que se ilumina y que es conocido por todos los usuarios de la vía, que eso indica que hay presencia muy próxima de este tipo de fauna, bueno, pues sí desde luego puede ser una muy buena idea, pero es cierto que ahora mismo, por lo que yo conozco, de haber hablado no hace mucho con compañeros, en Guardia Civil no existe un proyecto de este tipo. También es cierto que, repito, no es un cometido nuestro el señalizar las carreteras, pero sí el proporcionar las ideas a la Dirección General de Tráfico. Muy bien, pues ahí queda la idea. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues para cerrar esta mesa redonda, pequeñas conclusiones. La Guardia Civil, somos conscientes cuál es nuestra misión. Una misión clara de dar seguridad al ciudadano. Pero a la vez que tenemos claro esta misión, tenemos claro que debemos contribuir a la sostenibilidad de España. Sostenibilidad que no es otra cosa que evitar despilfarrar recursos que serán necesarios para las nuevas generaciones. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos con una dirección, con un impulso desde lo más alto, mediante un plan de sostenibilidad que tiene un conjunto de medidas que, sin apartarnos de nuestra misión y sin de la gestión propia para llegar a esa misión, nos permiten contribuir a la sostenibilidad. También mediante una sensibilización de todos los componentes de nuestra organización. Y por último, como hemos visto aquí, buscando alianzas y fomentando la cooperación con todo tipo de administraciones y de empresas especializadas que trabajan en este sector. Solo me queda agradecer a los ponentes por las presentaciones que nos han realizado y a todos ustedes por estar hoy con nosotros, esperando que haya sido de interés esta mesa redonda. Muchas gracias. Gracias.